Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy en esta ocasión vamos a tejer a crochet esta linda chaquetita, chambrita o abrigo para una bebé de 3 a 6 meses. Está bien fácil de tejer. También estén pendientes que la próxima semana les voy a enseñar cómo tejer el vestidito para que hagan conjunto. Ahora, la chaquetita, chambrita o sotercito que vamos a tejer en el paso a paso es para una bebé de 3 a 6 meses, como les digo, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña desde más o menos 0 a 3 meses hasta 6 a 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer. Más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de esta linda chaquetita, abrigo o chambrita para bebés de 3 a 6 meses. Pero antes no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla, compartir mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Aquí okay, para empezar, voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Pues bueno, aquí para empezar, tengo un total de 41 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con el siguiente paso. Bueno, aquí para continuar. En la tercera cadena después del gancho, 1 2 3, en esta tercera cadena voy a hacer un punto alto. Ahora, estas dos cadenas que dejé aquí al inicio no cuentan como ningún punto. Ahora, voy a hacer un total de 5 puntos altos, ya tengo uno. En la siguiente cadena voy a hacer el siguiente. 2 3 4 5 puntos altos ahora voy a hacer una cadena y en las siguientes 9 cadenas voy a hacer un punto alto antes de continuar aquí este espacio de cadena es la primera esquina así es que voy a poner un marcador de puntos ahora aquí voy a hacer un total de nueve puntos altos ya tengo uno en la siguiente cadena

Ahí están. Ahora voy a hacer una cadena y en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Antes de continuar voy a marcar aquí esta segunda esquina. Voy a poner un marcador de puntos. Y ahí está. Ahora para la espalda me olvidé mencionarles de que este de aquí va a ser para las mangas y aquí estos cinco puntos altos son para el delantero. Así es que aquí para la espalda voy a hacer 11 puntos altos. Ahí están dos, y así voy a continuar hasta tener 11 puntos altos. Continúen, luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 11 puntos altos para la espalda. Ahora voy a hacer una cadena, y en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Vamos a marcar aquí esta tercer esquina. Si es que vamos a poner un marcador, y ahora voy a continuar y voy a hacer un total de 9 puntos altos. Continúen, terminemos de hacer estos nueve puntos altos y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos nueve puntos altos para la otra manga. Ahora voy a hacer una cadena y en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Vamos a marcar aquí esta cuarta esquina y ahora voy a terminar con cinco puntos altos. Ya tengo uno en la siguiente cadena, dos. 3, 4, 5 puntos altos. Y aquí está la primera vuelta. Ahora, en esta primera vuelta tengo un total de 39 puntos altos. Para cada delantero tenemos 5 puntos altos. Para cada manga tenemos 9 puntos altos. Y para la espalda tengo 11 puntos altos. Ahora, para la segunda vuelta. Voy a hacer dos cadenas y voy a girar. Ahora, de aquí en adelante, estas dos cadenas no cuentan como ningún punto. Están ahí para que cuando terminemos de hacer el canesú quede esta parte recto aquí para continuar en la segunda vuelta. Voy a hacer un punto alto encima del primer punto alto. Miren, ahí. Encima del siguiente también voy a hacer un punto alto. Ahora voy a hacer una cadena me salto un punto alto y en el siguiente voy a hacer un punto alto cadena. Me salto este punto alto y adentro del espacio de cadena que está aquí que es la primera esquina, voy a hacer un abanico. Voy a hacer un punto, perdón, dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Adentro de cada una de las esquinas, vamos a hacer exactamente lo mismo: un abanico, dos puntos altos, cadena, dos puntos altos. Vamos a regresar este marcador de puntos, lo vamos a poner aquí en el centro de este abanico. Ahora vamos a continuar y vamos a trabajar la manga aquí. Así es que lo mismo: voy a hacer una cadena, me salto un punto alto y encima del siguiente, un punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente. Punto alto cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto cadena. Ahora este es el último punto alto y tengo el espacio de cadena de la segunda esquina. En esta esquina ya saben, hacemos un abanico. Ahora vamos a regresar este marcador de puntos marcando el centro y vamos a continuar para la espalda. Hacemos una cadena, me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena. Me salto uno y en el siguiente punto alto, cadena y bueno, así es como ustedes van a continuar y terminar esta segunda vuelta. Cuando lleguen aquí al espacio de cadena van a hacer exactamente lo mismo que les acabo de mostrar aquí. En estas dos esquinas. Miren, ahí está. Así es como se van a ver. Bueno, continúen. Terminemos de hacer esta segunda vuelta y nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. Ahora tengo un último punto alto aquí al final. Voy a hacer un punto alto. Y así termino la segunda vuelta. Tengo un total de 35 puntos altos en esta vuelta contando los puntos altos de cada eh, de esquina. Bueno, ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer puntos altos. Vamos a hacer los puntos altos encima de cada punto alto y adentro de cada espacio de cadena. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, hacemos un punto alto encima del segundo punto alto en el espacio de cadena punto alto. Y encima del que sigue, lo mismo, punto alto, hasta llegar al espacio de cadena de la primera esquina. Ahí está. Ahora vamos a retirar este marcador de puntos y en este espacio de cadena que es la primera esquina voy a hacer un abanico. Vamos a regresar este marcador de puntos para marcar la esquina y ahora vamos a continuar haciendo un punto alto en cada uno de los puntos altos y también en el espacio de cadena. Bueno, continúen. Recuerden que en cada esquina van a hacer lo mismo: un abanico encima de cada punto alto, punto alto y adentro de espacio de cadena, punto alto. Continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo un total de 71 puntos altos. Para la vuelta número 4 voy a hacer dos cadenas y voy a girar. Ahora en esta cuarta vuelta me toca repetir la vuelta de los puntos altos separados de cadenas. Y es que para empezar aquí, siempre cuando hacemos esta vuelta empezamos haciendo un punto alto encima de los primeros dos puntos altos. Y siempre vamos a terminar con dos puntos altos aquí al final. Ahora voy a hacer una cadena, me salto un punto alto y encima del siguiente voy a hacer un punto alto cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto cadena. Ahora tengo el espacio de cadena de esta primera esquina, ya saben, hacemos un abanico. Regresamos el marcador de puntos marcando la esquina y ahora continuamos con lo mismo. Una cadena, me salto uno y en el siguiente, punto alto, cadena. Me salto uno y en el siguiente, punto alto, cadena. Me salto uno y en el siguiente, punto alto, cadena. Y así voy a continuar hasta llegar a la segunda esquina para una vez más mostrarles lo que tienen que hacer cuando lleguen ahí, ya que el resto de esta vuelta ustedes lo van a continuar y terminar. Aquí está, aquí está la esquina. Adentro de esta esquina hacemos un abanico. Dos puntos altos, cadena dos puntos altos. Regresamos el marcador de punto para marcar esta segunda esquina. Y continuamos con lo mismo, una cadena, me salto este punto alto y en el siguiente punto alto cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto cadena y al resto ya saben cómo va. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta cuarta vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 4. Para terminar aquí al final, encima del último punto alto, hacemos un punto alto. Y ahí está. Así terminamos esta vuelta número 4 con un total de 51 puntos altos. Recuerden de que cuando les toque hacer esta vuelta de puntos altos separados de cadena, siempre vamos a iniciar con dos puntos altos. Miren ahí. Y siempre vamos a terminar con dos puntos altos. Y de aquí en adelante estas son las dos vueltas que siempre vamos a repetir. Así es que para iniciarles la vuelta número 5, ya que el resto ustedes lo van a continuar y terminar, hacemos dos cadenas y giramos. En esta vuelta nos toca hacer esta vuelta donde hacemos un punto alto encima de cada uno de los puntos altos, empezando encima del primero, luego en el segundo, en el espacio de cadena y encima de los puntos altos hasta llegar a la esquina. Aquí está la primera esquina, retiramos el marcador de puntos y adentro de este espacio hacemos un abanico. Aquí está la primera esquina, vamos a regresar el marcador de puntos aquí en el espacio de cadena y luego continuamos haciendo un punto alto encima de cada uno de los puntos altos y en el espacio de cadena. Bueno, continúen así para el resto de esta vuelta número 5 y luego van a repetir la vuelta de los puntos altos separados de cadena y así van a continuar no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer de aquí en adelante pero continúen viendo ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer y también les voy a decir el número de puntos que vamos a tener al final de esta vuelta número 5 y para el resto de las vueltas que voy a hacer bueno nos vemos al final de esa vuelta terminé de hacer el canesú hice un total de 6 vueltas esta última vuelta que hice es la vuelta donde hacemos puntos altos separados de cadenas y al final de esta vuelta número 6 tengo un total de 65 7 puntos altos. Ahora la última vuelta que hicimos juntos creo que fue la vuelta número 4. 1, 2, 3, 4. No, la vuelta número 5. Al final de esta vuelta número 5 teníamos un total de 103 puntos altos, y luego nada más hice una vuelta más, ya que este sotercito va a ser para un bebito este más o menos entre 3 a 6 meses. Bueno, como les digo, hice seis vueltas y tengo 67 puntos altos. Ahora la sisa aquí me está midiendo aproximadamente 10.5 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Ahora el ancho aquí por ahora tiene aproximadamente 20.5 centímetros que son más o menos 8 pulgadas. Si es que ahora antes de continuar quiero de que ustedes pongan un marcador de puntos aquí en la parte de atrás marcando este punto alto. Miren, aquí para la parte de atrás tengo un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 puntos altos. Quiero que en el punto alto número 9 Pongan un marcador de puntos. Miren, tengo 2, 4, 6, 8, 9. Así es que voy a tener... 8 y 8, y en el punto número 9 vamos a poner ese marcador de puntos. Eso es porque cuando hagamos la siguiente vuelta, donde vamos a dividir las mangas, vamos a hacer un pequeño ajuste. Así es que asegúrense de hacerlo. Así es que aquí miren, para dividir la manga, vamos a hacer una cadena, vamos a girar, y encima de este primer punto alto aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora en este primer espacio de cadena voy a hacer cuatro puntos altos. Vamos a hacer estas conchitas que van a consistir de cuatro puntos altos. Ahora en el siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto bajo y en el siguiente cuatro puntos altos. Y así voy a continuar hasta llegar a la primera esquina. Punto bajo, conchita. punto bajo y en este primer espacio aquí que es en la primera esquina voy a hacer una conchita ahí está ahora este para este delantero tengo uno dos tres cuatro conchitas para dividir la manga voy a hacer dos cadenas me voy a saltar 16 puntos altos para la manga dos 4 6 8 10 12 14 16 y en esta segunda esquina aquí voy a hacer voy a retirar este una conchita. Ahí está. Ahora, en el primer espacio de cadena para la parte de atrás hacemos un punto bajo y en el siguiente una conchita y así voy a continuar hasta llegar más o menos aquí para mostrarles ese ajuste que les mencioné ya que ahí lo vamos a hacer Ahora, hasta aquí tengo cuatro conchitas, 1, 2, 3, 4. Me voy a saltar este siguiente espacio y encima de este punto alto donde marcamos, miren ahí, encima del punto alto voy a hacer un punto bajo, me voy a saltar este siguiente espacio de cadena y en el que sigue voy a hacer mi conchita. Este ajuste lo estamos haciendo porque si continúo con la misma secuencia de hacer... Punto bajo conchita, punto bajo conchita. Voy a terminar aquí con un punto bajo y no quiero terminar con un punto bajo, quiero terminar con una conchita. Así es que por eso estamos haciendo ese ajuste ahí. Así es que conchita, punto bajo, conchita, punto bajo, conchita. punto bajo y vamos a retirar este marcador de puntos ya no lo necesitamos y en esta tercera esquina hacemos una conchita ahora para dividir la segunda manga hacemos dos cadenas me voy a saltar 2 4 6 8 10 12 14 16 puntos altos en esta cuarta esquina Hacemos una conchita. Y ahí está, así es como dividimos las mangas. Luego ustedes van a continuar, punto bajo en el primer espacio de este delantero y conchita. Y bueno, así van a terminar ustedes esta vuelta y miren, ahí están las mangas ya divididas. Bueno, continúen así, nos vemos aquí al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta. En esta vuelta hemos dividido las mangas y miren, ahí está, así es como nos ha quedado. Ahora para cada delantero tengo un total de cuatro conchitas y para la parte de atrás tenemos ocho conchitas. Así es que en esta primera vuelta tenemos 16 conchitas. Ahora miren, aquí al final terminé con un punto bajo encima del último punto alto. Para continuar y hacer la segunda vuelta, vamos a hacer tres cadenas y vamos a girar. Ahora miren, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Tenemos la primer conchita, tenemos cuatro puntos altos. En los primeros dos puntos altos voy a hacer un punto alto en realce por frente, una cadena. Y en los últimos dos lo mismo, un punto alto en realce por frente. Ahora tengo la siguiente conchita, lo mismo. En los primeros dos puntos altos hacemos dos puntos altos en realce por frente, una cadena. Dos puntos altos enrearse por frente. En la tercera conchita lo mismo. Aquí les voy a mostrar lo que vamos a hacer debajo de la manga. Cadena. Ahora aquí está la última conchita de este delantero, lo mismo, dos puntos altos en realce por frente, cadena, dos puntos altos en realce por frente. Ahora aquí miren, tenemos estas dos cadenas en este espacio, o bien pueden pinchar una de las cadenas ahí. Voy a hacer dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Ahí está. Y ahora tengo la primer conchita para la espalda. Así es que voy a hacer dos puntos altos en realce por frente. Una cadena, dos puntos altos en realce por frente. Y así vamos a continuar para la parte de atrás cuando lleguen aquí debajo de la manga. Van a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí. Van a hacer dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos y luego van a continuar y terminar estas conchitas de este delantero. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. Aquí al final encima de este punto bajo voy a hacer un punto alto. Y así terminó esta segunda vuelta. Ahora, en esta segunda vuelta, si contamos cada uno de los puntos altos que están en realce y los puntos altos que hicimos debajo de la manga, tengo un total de 74 puntos altos, incluyendo estas tres cadenas aquí al inicio. Ahora, en esta vuelta, debajo de la manga, he agregado una conchita. Así es que vamos a tener 18 conchitas de aquí en adelante. Miren. Ahí está. Ahora, para la vuelta número 3, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. En esta vuelta, encima del primer punto alto, que fue el último que hice en la vuelta anterior, voy a hacer un punto bajo. Y luego tengo el espacio de cadena aquí de esta conchita. Es la primera conchita. Miren, ahí en este espacio de cadena voy a hacer una conchita. La conchita va a consistir de lo mismo: cuatro puntos altos. Ahora, una cadena en medio de las conchitas en este espacio. Hacemos un punto bajo. Cadena adentro de la segunda conchita. Lo mismo, hacemos cuatro puntos altos. Así voy a continuar hasta llegar debajo de la manga. Cuatro puntos altos. Cadena. Punto bajo en medio de las conchitas. Cadena. Conchita dentro de la siguiente conchita. Punto bajo en medio de las conchitas. Cadena. Conchita. Aquí para los delanteros siempre vamos a tener estas cuatro conchitas. Ahí está. Una, dos, tres, cuatro. Ahora, miren, voy a hacer una cadena y el punto bajo lo voy a hacer en medio. Miren, esta es la última conchita y estos son los dos puntos altos, cadena, dos puntos altos que hicimos debajo de la manga. Así es que en este espacio voy a hacer un punto bajo, cadena. Ahora, adentro de este espacio de cadena, de esta conchita que hicimos debajo de la manga, voy a hacer una conchita. Aquí estamos agregando... Una conchita más. Ya en esta tercera vuelta. Miren, ahí está. Ahora voy a hacer una cadena. Y en medio, después de estos dos puntos altos y antes de la primera conchita para la espalda, hacemos el punto bajo, cadena. Y adentro del espacio de cadena de la siguiente conchita hacemos una conchita. Y esto es todo lo que vamos a hacer hasta llegar debajo de la otra manga. Y miren, así es como se mira. Este fue el aumento que hice, y ahí está. Ahora continúen, no se les olvide hacer una cadena después de las conchitas y un punto bajo en medio de las conchitas. Cadena y de nuevo conchita. Continúen así hasta llegar aquí debajo de la manga. Nos vemos aquí para mostrarles una vez más cómo vamos a trabajar aquí estos puntos y luego vamos a terminar esta tercera vuelta. Nos vemos entonces. Terminé de hacer las conchitas para la espalda. Miren, aquí está la primer conchita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conchitas para la espalda. Aquí tengo una cadena en medio de esta conchita y la conchita que está debajo de la manga. Voy a hacer un punto bajo, cadena, y adentro de la conchita debajo, que está debajo de la manga, vamos a hacer una conchita. Cadena. En medio de estas conchitas de la que está debajo de la manga y la primera de este delantero, punto bajo, cadena, y ahora tengo estas cuatro conchitas. Voy a hacer lo mismo en cada una. Bueno, continúen. Ya el resto aquí ya saben cómo va: conchita, punto bajo, conchita, punto bajo, conchita, punto bajo, conchita, y terminamos con un punto bajo aquí al final. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta. Aquí, para terminar, no hacemos cadenas ni al inicio. Me olvidé mencionarles eso. Aquí, al inicio, cuando hicimos la primera conchita, no hice cadena, nada más en las conchitas que están en medio. Aquí, al final, no hacemos cadena, solamente nos vamos aquí en la segunda cadena, al final, y hacemos un punto bajo. Y así termino esta tercera vuelta. Tengo un total de 18 conchitas para esta vuelta número 3. De aquí en adelante vamos a continuar con estas 18 conchitas, ya no vamos a aumentar ni nada. Y miren, se mira muy bien. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer tres cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta me toca repetir la vuelta de los puntos altos en realce. Si es que ya saben, tenemos cuatro puntos altos en los primeros dos puntos altos. Hacemos punto alto en realce por frente. Una cadena y punto alto en realce por frente en los últimos dos puntos altos. Ahora tengo la segunda conchita, lo mismo. Dos puntos altos en realce por frente cadena, dos puntos altos en realce por frente. Y esto es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta número 4. Continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 4. Aquí para terminar esta vuelta siempre hacemos un punto alto encima del punto bajo. Y así terminamos esta vuelta. De aquí en adelante vamos a repetir estas dos vueltas. La vuelta de los puntos altos en realce y la vuelta de las conchitas. Y es que aquí miren. Les voy a iniciar esta vuelta número 5. Hacemos una cadena, giramos y encima de este último punto alto, hacemos un punto bajo. Ahora aquí al inicio no hacemos cadena. Recuerden, tenemos la primera conchita y el primer espacio de cadena, si es que ahí voy a hacer una conchita de cuatro puntos altos. Ahí está. Ahora hacemos una cadena. En medio de las conchitas hacemos un punto bajo, cadena. Y adentro de la siguiente conchita una conchita. Cadena. En medio de las conchitas. Punto bajo, cadena. Conchita. Y bueno, ahí van a continuar ustedes con el resto. Recuerden que al final aquí van a hacer su última conchita. No van a hacer cadena al final, sino que van a ir aquí en la segunda cadena y van a hacer un punto bajo. Luego para la siguiente vuelta, la vuelta de este, los puntos altos en real, se van a hacer tres cadenas, van a girar y van a hacer puntos altos en realse por frente. Aquí estos dos cadenas, dos puntos altos en realse por frente. Y así van a continuar. Por el resto, aquí el suetercito. Miren qué lindo está quedando. Bueno, vamos a continuar así. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer de aquí en adelante. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. aunque okay, terminé de hacer esta parte del suetercito. Hice un total de 13 vueltas. Miren, desde aquí donde hicimos la vuelta de los abanicos para dividir las mangas, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13. Esta última vuelta que hice es la vuelta de abanicos. Ahora me está midiendo así como está. Miren, desde arriba, aquí del hombro hasta la última vuelta, está midiendo aproximadamente. 25 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es una vuelta más aquí para este, terminar la parte de abajo. Si ustedes quieren hacer esta parte aún más largo, lo pueden hacer. Para el tamaño que estamos haciendo, que es para 3 a 6 meses, está bien de largo. Nada más voy a hacer aquí una pequeña orilla. Aquí para terminar esta vuelta número 13, nada más hice un punto bajo aquí en la segunda cadena. Así es que aquí, miren, vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Y encima de este punto bajo que hice aquí al final, voy a hacer un punto bajo también. Dos cadenas. Y aquí, miren, tenemos cuatro puntos altos en medio, dos puntos altos a cada lado en medio aquí. Voy a hacer un punto bajo, tres cadenas, punto bajo en este mismo espacio. Dos cadenas. Y encima del punto bajo, un punto bajo. Dos cadenas de nuevo. Tengo la siguiente conchita. Hacemos a un lado dos y dos, y en medio hacemos punto bajo tres cadenas. Punto bajo dos cadenas encima del punto bajo. Punto bajo dos cadenas. Hacemos dos puntos altos a cada lado y en medio punto bajo tres cadenas. Punto bajo, y ahí está. Así es como vamos a continuar. Miren qué lindo se mira. Este es el lado derecho, y ahí está. Continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta parte aquí de la parte de abajo del suétercito. Miren qué lindo se mira. Ahora aquí al final nada más hice dos cadenas y encima del punto bajo hice un punto bajo. Ahora vamos a continuar aquí el la orilla del delantero haciendo lo mismo. Así es que aquí, miren, para continuar ya hice una cadena aquí donde hice este último punto bajo. Voy a meter el gancho así en el espacio y voy a hacer un punto bajo. Luego tengo esta vuelta y el orilla tengo un punto bajo. Voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer tres cadenas y en este mismo espacio voy a hacer punto bajo, dos cadenas. Me voy a ir aquí, miren, a la siguiente vuelta de puntos bajos aquí está un punto alto luego está el punto bajo aquí en este punto bajo voy a hacer un punto bajo tres cadenas punto bajo dos cadenas me salto esta vuelta de puntos altos en real si en la vuelta aquí miren de puntos bajos ahí voy a hacer un punto bajo tres cadenas punto bajo dos cadenas, me salto esta siguiente vuelta y en la vuelta donde está el punto bajo aquí, voy a hacer punto bajo, tres cadenas, punto bajo, dos cadenas. Me salto este punto alto y en el punto bajo voy a hacer punto bajo, tres cadenas, punto bajo, dos cadenas. Me salto esta vuelta de puntos altos y en la vuelta de puntos bajos, punto bajo, tres cadenas, punto bajo en este mismo punto, dos cadenas, luego tengo la vuelta de puntos altos y en esta vuelta de puntos bajos lo mismo, punto bajo, tres cadenas, punto bajo. Y ahí está, miren. Así es como se mira este delantero. Ahí está. Tengo, déjenme ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios de tres cadenas y los hice nada más aquí en la parte del, del sotercito, en la parte de abajo del sotercito. Ahora tengo el canesú. Del suétercito, aquí vamos a hacer puntos bajos. Miren, aquí hice mi último punto bajo, tres cadenas punto bajo. Luego tengo este punto alto que sigue ahí. Voy a hacer dos puntos bajos. Luego tengo la vuelta donde hacíamos las dos cadenas y girábamos en este espacio de estas dos cadenas. Voy a hacer uno, luego voy a hacer dos en las vueltas de. Puntos altos separados de cadena y luego uno de nuevo, y en esta vuelta dos, y luego las cadenas uno, y encima aquí donde están las cadenas uno, ahí están. Miren, así es como vamos a trabajar esta parte. Déjenme contarles los puntos bajos para que ustedes tengan igual. Aquí está mi punto bajo, tres cadenas, punto bajo. Y luego tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos para esta parte. Miren qué lindo se mira. Ahí está. Ahora vamos a continuar por todo alrededor del cuello. Ahora aquí, miren, para el cuello ya tengo un punto bajo en este punto de cadena y voy a hacer dos puntos bajos más al modo de tener tres puntos bajos en este mismo punto. Y ahora vamos a hacer un punto bajo por cada una de las cadenas que quedaron aquí del cuello. Así miren. Eso es todo lo que voy a hacer. Bueno, continúen así por todo alrededor del cuello. Nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos aquí del cuello, aquí en esta última cadena, miren, tengo un punto bajo, voy a hacer dos puntos bajos más, al modo de tener tres puntos bajos en este último punto bajo. Ahora, miren, necesito hacer un ojal, voy a hacer dos cadenas y en este primer punto alto de la primera vuelta aquí de puntos altos, voy a hacer dos puntos bajos. Y aquí está el primer ojal. Yo estoy usando estos botones de 12 milímetros y son lo suficiente grande para que fácilmente pasen. Si ustedes están usando botoncitos más pequeñitos, pueden hacerlo. Nada más asegúrense de que este espacio que hemos hecho aquí de dos cadenas sea lo suficiente grande. Si es muy grande, entonces nada más hagan una cadena. Así es que ahora aquí vamos a continuar. Miren, y en la siguiente vuelta, aquí son dos cadenas. Voy a hacer un punto bajo. En la siguiente vuelta voy a hacer dos puntos bajos. En la siguiente vuelta, aquí están dos cadenas, voy a hacer uno. Y de nuevo, aquí está la siguiente vuelta, voy a hacer dos puntos bajos. Ahora aquí tengo este marcador de puntos porque necesito hacer el segundo ojal. Así es que voy a hacer dos cadenas. Me voy a ir aquí a este espacio de cadena y miren. Estas son las dos cadenas cuando hacíamos este la vuelta, cuando girábamos. Voy a hacer un punto bajo ahí. Y ahora aquí tengo este siguiente marcador de puntos, lo voy a quitar porque desde aquí necesito empezar a hacer lo mismo que hice aquí. Punto bajo, tres cadenas, punto bajo, si es que aquí voy a hacer un punto bajo, tres cadenas, punto bajo. Dos cadenas me salto este espacio este espacio que me voy a saltar son las tres cadenas que hacíamos en la vuelta de los puntos altos en realce si es que me voy a ir a la siguiente vuelta que es la vuelta donde hacíamos una cadena para girar ahí voy a hacer un punto bajo tres cadenas punto bajo dos cadenas me salto este siguiente espacio de estas tres cadenas y en la siguiente en el siguiente espacio de cadena voy a hacer Punto bajo, tres cadenas, punto bajo. Y así voy a continuar hasta terminar este lado. Aquí lo importante es de que tengamos siete de estos espacios de tres cadenas, siete de estos piquitos así. Miren que se notan ahí. Así es que continúen. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer este delantero. Miren qué lindo se mira. Aquí al final nada más hice un punto bajo. corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y miren así es como me ha quedado esta parte del suétercito. Y bueno, ya también le agregué los botones, nada más puse dos, pero si ustedes quieren hacer más, lo pueden hacer aquí. Miren, estos espacios de tres cadenas también pueden funcionar como ojales. Yo nada más le agregué dos botones, estos botones son de 12 milímetros. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer las mangas. Miren, ya hice este lado, les voy a enseñar cómo hacerlo. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo cuando terminemos de hacer este lado. Ustedes lo van a hacer aquí a este lado y lo van a hacer igual. Bueno, aquí para empezar nos vamos a ir debajo de esta manga. Con la misma lana vamos a hacer aquí un nudo. Y nos vamos a ir aquí debajo de la manga, miren. Debajo de la manga agregamos esa conchita. Miren que hicimos dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Aquí en medio voy a meter el gancho. Voy a jalar una lazada aquí. Vamos a hacer dos cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahora miren, me voy a saltar estos dos puntos altos y en esta mera esquina voy a cargar el gancho, meto el gancho en este espacio, quito dos lazadas, dejo dos lazadas en el gancho, cargo el gancho. Luego tengo este punto alto que está como cruzado, que es parte de estas conchitas que hicimos antes de dividir la manga. Así es que allí meto el gancho en este espacio, jalo una lazada, quito dos lazadas, tres lazadas, cierro. Este punto que acabo de hacer cuenta como un punto alto. Llevo dos, uno y dos. Ahora tengo estos dos puntos altos de la manga. Miren aquí. Así es que voy a hacer lo mismo. Voy a cargar el gancho, meto el gancho encima de este punto alto, que es el primero. Quito dos lazadas, cargo, meto el gancho encima del siguiente. Quito dos lazadas, tengo tres lazadas, cierro. Ahí está, tengo tres puntos altos: uno, dos, tres. Este que está aquí es un punto de reducción. Así es que ahora lo que vamos a hacer es nada más continuar y hacer puntos altos adentro del espacio de cadena. Hacemos un punto alto encima del punto alto, hacemos punto alto y así. Vamos a continuar por todo alrededor hasta llegar al otro lado aquí de la manga. Continúo y nos vemos aquí. Dos puntos altos antes de terminar estos dos que están aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy a este otro lado de la manga. Esta es la primera vuelta. Hasta aquí tengo un total de 28 puntos altos. Ahora aquí me hace falta estos dos puntos altos de la manga. Si es que vamos a hacer lo mismo que hicimos al otro lado, vamos a cargar el gancho, meto el gancho encima del primer punto alto que sigue, quito dos lazadas, cargo el gancho, meto el gancho encima del último punto alto, quito dos lazadas, tengo tres lazadas, cierro. Aquí está un punto de reducción. Ahora voy a hacer lo mismo aquí. Cargo el gancho, meto el gancho en este punto alto que está como cruzado, quito dos lazadas, cargo Luego en este espacio, miren, antes de estos dos puntos altos, quito dos lazadas, tres lazadas, cierro. Ahora aquí tengo 30 puntos altos, 28, 29, 30. Ahora para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto alto me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con un total de 30 puntos altos por todo alrededor. Recuerden que las dos cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora, de aquí en adelante vamos a continuar con este mismo número de puntos, que son 30, ya no voy a hacer más reducciones. Así es que aquí para empezar vamos a hacer dos cadenas encima de este primer punto alto, que es el mismo donde me uní con un punto deslizado. Voy a hacer el primer punto alto, luego encima de cada uno de estos puntos altos voy a irme haciendo puntos altos y al final de esta segunda vuelta voy a tener 30 puntos altos. Y eso es todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, repetir esta vuelta de puntos altos. Siempre vamos a iniciar de igual manera, como les acabo de enseñar aquí. Y para terminar también lo mismo, nada más se van a ir encima del primer punto alto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer dos cadenas y iniciar exactamente igual como les acabo de mostrar aquí. Ahora vamos a hacer un total de 10 vueltas para la manga. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego vamos a hacer el puño. Así es que continúen. Terminemos de hacer estas 10 vueltas y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la manga. Hice 10 vueltas. Ahora aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado. Ahora lo que vamos a hacer es el puño. Para hacer el puño hice una vuelta de reducción de puntos bajos y luego hice las dos vueltas. Nada más de puntos bajos. Así es que aquí miren, esta es la primera vuelta para el puño y vamos a reducir. Voy a hacer una cadena y en este mismo espacio, encima del primer punto alto, voy a jalar una lazada. Encima del siguiente punto alto, jalo una lazada. Tengo tres lazadas, cierro aquí está un punto de reducción. Ahora en los siguientes dos puntos altos voy a hacer un punto bajo en cada uno y de nuevo en los siguientes dos voy a hacer un punto de reducción. meto el gancho, jalo lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo lazada, tres lazadas, cierro en los siguientes dos un punto bajo en cada uno y luego punto de reducción. y así voy a continuar por todo alrededor de la manga, haciendo dos puntos bajos y luego punto de reducción. Bueno, continúen así por esta vuelta de puntos bajos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de puntos bajos. Hemos hecho reducciones en esta vuelta y tengo 22 puntos bajos. Si ustedes tienen uno o dos puntos bajos más o menos, está bien, no pasa nada. En la siguiente vuelta pueden reducir. Yo voy a continuar con estos 22 puntos bajos de aquí en adelante. Si es que encima del primer punto bajo voy a unirme con un punto deslizado. Ahora voy a hacer una cadena y encima de este mismo punto voy a hacer el primer punto bajo encima del siguiente punto bajo y así voy a continuar y hacer esta segunda vuelta ahora voy a hacer una vuelta más donde hacemos puntos bajos también así es que para hacer la vuelta número 3 nada más se van a ir encima del punto bajo Van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer una cadena, así como hice aquí, y van a hacer la tercera vuelta de puntos bajos. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta de puntos bajos. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada, y así es como me ha quedado aquí el puño y la manguita miren ahí está si ustedes quieren hacer la manga más larga lo pueden hacer no pasa nada yo así lo hice basado en medidas estándares así es que ahí ustedes pueden ajustarlo a la medida que ustedes deseen y bueno ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí en este lado lo van a hacer aquí a este lado yo ya lo había hecho Así es que miren qué lindo está este la chaquetita, el suétercito. Está precioso, me encanta. Miren que el color está precioso. El color de esta lana se llama frambuesa. Así es que le voy a llamar al suétercito frambuesa. Así es que está precioso también. Y como pueden ver, miren aquí ya tengo el vestidito para que haga conjunto. También está precioso. Lo hice para que coordinen aquí los colores y ya se los voy a mostrar. Miren, este el vestidito con la chaquetita van juntos. Así es que estén pendientes de este paso a paso porque ya pronto también se los voy a enseñar y si están viendo este vídeo tal vez un año después ya saben, presionen la abejita que está al lado del nombre de mi canal y los llevará donde están todos mis videos, ahí podrán encontrar el paso a paso. Miren, ahí está, está precioso, me encanta este conjunto, miren. Se mira muy bonito. Y bueno, coméntenme díganme si les gustaría que les haga los zapatitos, el cubre pañal y este la capotita o algún gorrito. Estaré pendiente de sus comentarios. Y miren, bueno, les voy a dar las medidas ya del suétercito terminado. Miren, desde arriba aquí del cuello hasta el final de la manga está midiendo 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Este, desde debajo de la manga, me olvidé medir. Está midiendo aproximadamente 14 centímetros, que son más o menos 5.5 pulgadas. Ahora el ancho de la manga también, me olvidé de medir. Está midiendo aproximadamente 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas, tal vez un poquito menos. Y el largo desde acá arriba hasta aquí abajo, miren, está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Y el ancho, miren, desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, la chaquetita suetercito o cardigan es para bebés de más o menos 3 a 6 meses. Al igual que el vestidito, lo voy a hacer exactamente igual, del mismo tamaño, para que tengan este lindo conjunto, ya listo para las navidades. Y miren, está precioso, me encanta cómo se mira. Y bueno, así es que espero que a ustedes también les guste. Ahora, los botones que he usado son de 12 milímetros, parece que ya les había dicho. Y ya, eso es todo, miren, así es como se mira por la parte de atrás con su vestidito y bueno, ahí está. Así es que ya terminamos de hacer el suétercito. Así es que espero que les haya gustado. Pues bueno, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por su apoyo. Siempre nos vemos en el próximo video. Saludos.